Nuestra matrícula con unos 14 clubes. Yo dije, caramba, 14 clubes de tiro en Puerto Rico. Y ahí yo empecé, lo voy a mencionar, ¿verdad?, con mucho respeto. B&B, Ponce León, el que está en Bayamón, Panamerican el que está en Cagua, el que está en Humacao, el que está en Río Grande, el que está en Fajardo, el que está en Guayama, en Ponce hay dos, hay uno en Laja, en Mayagüez hay otro, en Aguada hay otro, en Barceloneta, en Arecibo hay dos, en Quebradilla y uno. Abajo hay otro, en Utuado, otro. Hay uno en Aguada que es Indoal. Así por encima, vuelo de pájaro, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. abuela de pájaro, yo puse 21. <coughs> eh, creo que en la montaña se me está escapando alguno. Ah, el de. que está por ahí arriba, por montaña adentro. Sí, sí, se me está escapando ese. Eh, hay varios ahí que se me están escapando. Ese es San Sebastián. San Sebastián. Se me está escapando San Sebastián. El de. ¡Ay, padre! El de Moca. Se me escapa. O sea, en mi recuerdo, en mi recuerdo eran 31 clubes de tiro, en mi recuerdo. Y así, ¿verdad?, voy a paro, a lo mejor ustedes ya me mito, me comentan en las redes y me dicen, Ariel, mira, te faltó este, porque, ¿verdad?, déjame, vuelvo otra vez. Porque, porque la Federación de Tiro, era se supone que agrupe, ¿verdad?, cuando estaba el presidente en aquella época, Reinaldo Irizarry, se supone que agrupara, ¿verdad?, los clubes de tiro, y que con los chavos que generaba... De los cinco pesitos que le quitaban a las personas cuando solicitaban la licencia de armas, ¿verdad? Y los hacían obligatoriamente, eh, abusivamente, socios de un club de tiro y miembros obligados a la Federación de Tiro, del cual nunca recibieron nada, porque nadie, ningún, ni, o sea, ni, ninguno de los ciudadanos en este país que sacaron esa licencia recibió ni la gracia de la Federación de Tiro, ni recibió la gracia del club de tiro, nada. Por eso fue que se eliminaron en la ley 168, para hacerle justicia a los ciudadanos. Pero en aquella época eran, para mi recuerdo, creo que, espero no equivocarme, eran 31 clubes y veo que ahora en esa misiva dice que hay 14, pues yo creo que la federación está en ese proceso de escocotur. Si sí dice ahí, nuestra matrícula con unos 14 clubes en toda la isla, bueno, será una, nuestra, vamos a correr, será nuestra matrícula de 14 clubes, en toda la isla no puede ser. Porque en todas las islas hay mucho más de 14. Pero no hay problema. Él está dando las gracias a ustedes por perder su tiempo y entrar a la página de ellos. Algo que está interesante es que él habla sobre el deporte, el tiro al blanco. Y menciona en ese segundo párrafo, que el deporte del tiro blanco es uno que se practica toda la vida, pues como nuestro instrumento deportivo son las armas, tenemos que cuidarlas, respetarlas y protegerlas todos los días. Yo no tuve tiempo, pero yo creo que si, si me da tiempo para el próximo programa, yo voy a traer <coughs> una, po una ponencia de parte de ellos. O esto se lo escribió otra persona, o va en contra de la ponencia, pero ni modo. So life. Entonces, en el tercer párrafo, mira qué cosa increíble. Habla sobre la escuela del deporte del tiro. También tenemos una escuela que mientras los jóvenes estudian de séptimo a duodécimo grado, practican deportes y en el caso nuestro, la práctica es con armas neumáticas como resultado de los Juegos Mayagüentes, y se es Muy escueto en esa línea, sin embargo, estaba en contra de que las almerías abrieran cerca de una escuela, o se peina o se hace jolo. De hecho, algo que se le trajo en las vistas públicas es que al lado de esa misma escuela que está en el albergue olímpico, a pie, a pie, caminando, están las canchas de tiro de escopeta y las canchas de tiro de armas allí mismo en el albergue olímpico. Entonces, ahora le pregunto yo, ¿para quién vamos a hacer? O dos blancos, o dos negros, o unos blanquitos, y... y, y no, 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 así no puede ser. Usted no sabía eso. En el albergue olímpico en Salinas está la escuela de deporte. allí hay estudiantes, el sedao Así se llama, aquello se llama el sedao hay estudiantes que practican diferentes, eh, diferentes deportes: de atletismo, de judo, de karate, olímpico. Y ahí están los estudiantes también que practican armas de fuego, o sea, este tiro neumático. Y está la cancha de tiro neumático. Pero en cambio, se están oponiendo a que cerca de una escuela haya una almería o cerca de una escuela haya un polígono. Los muchachos caminan allí a pie, a pie. A pie llegan al polígono de escopeta. A pie llegan al polígono de armas. A pie llegan también al polígono de pistola de neumática. Pero esa es la realidad. ¿O es que se olvidó esa escuela? Pero ciertamente, ciertamente, como diría aquel ilustre y célebre cantoautor, Héctor labo. Ya eso es un periódico de ayer. Porque ciertamente el gobernador de Puerto Rico firmó las enmiendas y ya no hay un hecho con eso. Y eso quedó más que aclarado en las nuevas enmiendas a la ley 168 del 2019.